Ah, yo no, no dicen nada más. Ah, no, Javi. ¡Caballo! Javi, aquí, corre, corre. Fatal. Ella, no me acuerdo. Da igual. Aquí dos sillitas de la reina. Nada, volver a vuestro sitio que ninguno ha ganado. Ninguno ha ganado, lo habéis hecho fatal. No puede haber dos sillitas de la reina, nada más que puede haber una. Pero qué apachado. No puede haber dos sillitas. Tenéis que contabilizaros por pareja. Venga cada uno a su sitio. Sí, pero ahora mismo, pero cuando sea difícil, ahora mismo todavía no ha ganado nadie porque lo había hecho todo fatal. Mucho buenísimo. Vale, ahora. Exactamente. Alena lo ha explicado claramente, pero tú tienes que juntarte con los pares y los impares con los impares. ¿Vale? Tú con ella no, tú con los de tu equipo. ¿Vale? ¡Caballo! Para los impares, 10 puntos para los impares. Vale, volvemos al sitio porque le ponemos al marcador los puntos. Venga, volvemos al sitio, todos puestos. No, no, a donde estaba y a donde estaba. Pero nos sumamos una, ¿no? No, déjalo. Es que aquí es un lío. Silencio, silencio. Ahora. Pero si hemos ganado. Pero da igual, como ya lo hemos contabilizado, ¿vale? Ahora. Ahora vamos a poner otra palabra más, que es aro. 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 Aro significa que si digo aro, los pares van a aquellos aros, se cogen todos de la mano y hacen una cadena. Y los impares lo hacen con aquellos aros. Todos los aros tienen que, poniéndose en cadena, pasar de un lado a otro y el que está en la otra punta de la cadena no puede ir a ayudar y a coger el aro. Tampoco podéis soltar. ¿Vale? Los dos aros, uno detrás de otro y por el mismo sentido. ¿De acuerdo? También pueden ir juntos, da igual. La cuestión. ¿Pero uno por cada extremo? No, uno por cada extremo no, los dos por el mismo lado. ¿Vale? ¡Preparado! ¡Sergio! ¡Coge los dos juntos y te pones con la esquina! Ok. Que coja los dos juntos y te pones con la esquina. Y la empiezas tú. ¿Y le estás ayudando? Ah, no, soy del mismo. De mi equipo. ¿Vale? Bien. ¡Aro! Al principio, te has soltado al principio. Ha venido para acá, cogió el aro, lo ha puesto ahí, se está grabado. ¿Qué? Yo no lo he tocado, ¿eh? Os lo aseguro que lo he visto. ¡La cámara! ¡Foto!
Yo no sé si ha sido Pablo, no sé si ha sido Pablo o ha sido Galván, pero alguien lo ha hecho. Vale, venga. Luego me lo dices tú en la grabación. 20 puntos para Grecia. Vale, venga. Vale, los aros. Está bien, ponlos para acá, pero ponlos separados un poco más para acá. Bueno, más o menos, no era eso, pero ahora lo pongo yo, no te preocupes, Ana, no te preocupes. ¿Dónde volvemos? Al sitio que estaba ahí antes. Bien. No se pone punto ahora que lo había hecho todo mal. No, nada. Vamos a ver. Por favor, las cosas colectivas, hacerlas todas más o menos bien. Es que vais nada más que hacer trampa y no tiene gracia. Vale. Vamos a hacer otra que se llama... Puente. Puente. Puente es que nos vamos a poner todos los pares por un lado y los impares por otro, nos vamos a poner haciendo un puente los pares aquí y los impares allí, o me da igual como os pongáis, pero haciendo un túnel, o sea, haciendo un túnel así, y tienen que pasar todos por debajo. No se levanta nadie, y hasta que no han pasado todos, o sea, se ponen todos y entra uno. Y hasta que no han pasado todos por debajo, no han acabado. Si alguien se levanta o si alguien eso, ese ha perdido y tienen que empezar desde el principio. ¿Vale? ¿Dónde lo hacemos? Pues por ejemplo, los impares aquí y los pares allí. Para aquí y para allá. Me da igual el lado. Ahí para allá. Vale. Yo prefiero que lo hagas, me da igual. Vas a perder. No, 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 pueden ir uno detrás de otro. Lo que hay es que todos tienen que pasar por debajo. ¿Y cuando acabas te pones de túnel? Sí. Cuando acabas te pones de túnel para que sigan y todos puedan pasar. Ahora vamos. ¿Vale? ¿Preparados? ¡Primero! ¿Preparados? ¡Puente! Porque lo han hecho bien, allí habéis frenado con la mesa. Vale, ahora. Son buenísimos. Es porque soy un mal. Bien. Bien. Nos sentamos, venga rápido, seguimos. Seguimos. No. Seguimos y ahora par. Si fuera y viene detrás mío.
escuela, ¿no? Si es parte de una ciudad. Vale. Contamos juntos. Uno. Venga, no. Que os pongáis para arriba, para abajo en función. Venga. Venga, rápido. Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa de equipo. Dani. Esta es la que la gente falla más. Y es muy sencilla. Es el tren. Vaya. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo es? Te lo explico yo. Bien. Entonces, el tren, que José Manuel quería explicar cómo es lo del tren. La del trenecito. Y lo vamos a hacer de esta forma. El equipo par se cogen todos en trenecito y cuando están todos puestos, cogidos por la cintura, pasan por... es como si entraran dentro de la habitación por los aros, por eso, entre esos dos aros, y dan la vuelta por detrás de aquellos aros hasta volver pegado, o sea, a la pared hasta allí. Tenemos que salir todos fuera, en trenecito. No, fuera no. Aunque pegado a la pared y tenéis que salir pegado a la pared en trenecito. Vale, vamos, pero que el circuito empieza en los aros, ¿no? En los aros. Vale. Y los impares exactamente igual por allí. Tienen que venir por ahí y tienen que entrar dentro como de la sala por entre los dos aros, todos cogidos de la cintura. Si os soltáis, tenéis que empezar. Vale. Hago así. ¿Entra ya para allá o vas por el anillo y entras? Puedes hacerlo como quieras. ¿Vale? Hay que pasar por mitad, sí o sí. Hay que pasar por mitad para entrar, ¿de acuerdo? Es como si fuese una puerta, como si, los dos aros como si fuese una puerta. Y dirección hacia allá. O sea, dirección me da igual la que cojáis. Como vosotros para allá y nosotros para aguja del reloj, ¿no? Vale, todo en el. Todo en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¿De acuerdo? Sí. Dale cuerda al reloj, sí. Venga, preparados. ¡Caballo! ¡Tren! ¡Vamos! ¡Corre, corre, venid!